Bueno, yo no tan fuerte subidón, ¿perdura todavía o ya se ha pasado? No, más bien son los primeros días que más estar así, que cuesta asimilarlo un poco, pero bueno, sí es verdad que estoy un poquito todavía, un poquito nervioso, ¿no? Porque es una experiencia nueva, no sé lo que me va a tocar vivir, pero sí es verdad que estoy con muchísimas ganas y una ilusión pues muy grande, ¿no? Yo te imagino que incluso te cueste trabajo el conciliar el sueño, ¿no? Pensando, soñando, ¿es cierto? Sí, sobre los primeros días sobre todo sí me costó un poco ya más o menos ya pues hago vida normal como siempre, intento que pasar con mi familia, estar con mis amigos, que seguramente que después los veré pues menos tiempo. Pero bueno, es una experiencia nueva, una etapa nueva en mi vida que quiero aprovechar al máximo, ¿no? Son experiencias que se dan a lo largo de la vida y que hay que aprovechar, ¿no? Unos que te despiden por aquí y otros que te reciben. Para los que no te conocen, y dice, ¿quién es Jonathan Viera? ¿Quién es Jonathan? Bueno, yo no voy a prometer nada que no pueda dar. Yo prometo que seguiré siendo el mismo que sale de mi barrio, trabajador, con mucha humildad, buen trato siempre con mis compañeros, muy alegre. Y después, pues bueno, hay gente que le gustará mi juego, hay gente que le gustará menos, pero yo tengo una cosa que siempre he hecho y siempre he dicho, ¿no? Que yo salgo al campo a divertirme. El día que deje de divertirme, pues dejaré el fútbol, ¿no? Creo que has dicho algo importante, concretamente creo que el del Bosque le dijo a Silva cuando fueron a jugar la final del Campeonato del Mundo, sal a divertirte, es la clave de triunfar, ¿no crees? Sí, yo creo que sí. Hay jugadores y de unas características y otros de otras, ¿no? Yo creo que el jugador que juega de medio campo para adelante, que tiene creatividad, que juega tipo cuando juegas en el parque con los amigos, tienes que seguir haciendo eso porque una de las cosas que me ha llevado a estar hasta aquí es eso, ¿no? El salir, divertirme, jugar como siempre lo he hecho. Y si ahora cambio de mi estilo de juego, no estoy siendo fiel a mi estilo, ¿no? Yo recuerdo una anécdota en el Barça, Ronaldinho había perdido el Barça por 3-0 y Ronaldinho se incorporaba un lunes a un entrenamiento saltando y le dice, bueno, pero tú, ¿qué partido jugaste? Y dice, ¿por qué? Y dice, no, perdisteis 3-0. Y dice, bueno, ¿qué? Y dice, bueno, pero este lo vamos a ganar. Eso me recuerda una frase tuya que decía, bueno, si no meten 3 goles no importa, tenemos que meter 5. ¿Sigues pensando igual? Sí, yo pienso igual, yo pienso que lo pasado es pasado, que ya si te paras a pensar en lo que sucedió, pues seguramente que no tendrás la cabeza en lo que va a pasar. Yo creo que tienes que salir igual, que si el equipo contrario te mete 2 goles, tienes que meter 3 para ganar, da igual cuántos goles te meta el rival, si tú eres capaz de meter uno más, pues seguramente que ganarás el partido. Y después, pues bueno, divertirse es lo más bonito que hay, ¿no? Porque de chico estás haciendo una cosa que te gusta. Hay muchísima gente que hace cosas que para ayudar a su familia que no les gusta. Y yo creo que nosotros somos privilegiados, ¿no? Tenemos que estar siempre con la sonrisa en la boca porque podemos ayudar a nuestras madres, a nuestros padres, a nuestra familia desde una cosa que te gusta hacer y que te agrada, ¿no? Jonathan, das un salto en la vida profesional muy grande. Vas a ganar mucho, pero también pierdes. ¿Qué es lo que más pierdes por aquí, aparte de amigos, familia? ¿Cuáles son los recuerdos o lo que te dejas perder por aquí, por Canarias? Bueno, son muchas cosas. Yo creo que son 22 años viviendo aquí, 22 años viviendo con mi madre, con mi padrastro, con mi hermano, que dejo aquí. Bueno, no los dejo porque seguramente que irán para allá cuando ellos quieran, pero sí es verdad que no convives el día a día con ellos, que los amigos de toda la vida, que estás en la calle con ellos, ahí va a ser una cosa muy diferente. Gracias a Dios, tengo una novia que lleva conmigo bastante tiempo, que me quiere mucho y que seguramente que sacrificará pues muchísimas cosas para irse conmigo para allá. Y es una de las cosas que yo valoro pues muchísimo, ¿no? Y después aquí, pues bueno, dejaré a mis abuelas, a mis tías, a muchísima gente que quiero mucho, pero cada uno tiene que buscar su futuro, cada uno tiene que. Y mi futuro también es el de ellos, ¿no? Porque ayudaré a mi familia en todo lo que pueda. Y bueno.
esperemos que la aventura salga bien, ¿no? Pues claro que sí, detrás de cada genio siempre hay una gran mujer, ¿no? Y detrás de gran futbolista siempre hay una familia, ¿no? Jonathan, ¿qué te dicen tus compañeros? Imagino que te dan muchos consejos, ¿no? Pero así, algunos que te han dicho. Sí, la verdad que tengo la suerte de que me ha tocado un vestuario pues impresionante. La gente, la verdad que desde que he subido me ha tratado espectacular, me quieren mucho, la verdad. Y bueno, mis amigos, los que subieron conmigo del filial, pues bueno, la verdad que están muy contentos, los jóvenes también están muy contentos, pero los que más te pueden dar consejos son las personas que ya han vivido la situación similar a la que voy a vivir yo. Bueno, y la verdad que todo me da muchísimos consejos, Pedro Vega, Javier Herrero, Porti, Enrique, Quique Corrales, muchísimo, ¿no? Y es verdad que quizás me quedo con uno, ¿no? Que me dijo Pedro Vega, que fue, yo me fui más o menos con una edad parecida, así, similar, y te doy un consejo, porque yo creo que te aprecio mucho y desde que subiste hemos tenido una buena relación, que diviértete, haz lo que sabes hacer, ni más ni menos, que seguramente que vas a triunfar, ¿no? Y son palabras que, bueno, que llegando de alguien que ha jugado tantos partidos, que ha sido tan importante, pues bueno, la verdad que son palabras que te llegan, ¿no? Claro que sí, Javi Guerrero decía, hombre, pues que deberías de encarar como lo haces siempre, que no hay tanta diferencia entre segunda división y en primera y que tú tienes cualidades más que de sobra pues para poder hacer lo que estás haciendo incluso mejor. ¿Tú crees que queda más Jonathan de lo que has mostrado? Yo creo que la gente es una pena, ¿no? Porque hablando con mi padrastro, que es el que yo creo que el que más me conoce, ¿no? Lleva desde chiquitito conmigo. Y es una pena porque yo creo que la gente ha visto por circunstancias, por parones, por lo que sea, ha visto yo creo que un 50, un 60% de lo que yo puedo dar, ¿no? Y seguramente que el año que viene y el próximo, pues será. Ya va siendo tiempo de que explote definitivamente y seguramente que voy a dar pues muchísimas, muchísimas cosas más. Bueno, ¿y tus amigos qué te dicen? No, mis amigos, bueno, que nada, la verdad que todo el mundo está muy contento, es un sueño que bueno, que yo llevo diciendo desde muy chico que quiero cumplir, jugar en primera división y ahora que lo tengo ahí, pues bueno, la verdad que están todos muy contentos. Diciéndome que nada, que hasta hace poco estaba viendo los partidos de la Champions por la tele y ahora bueno, voy a estar ahí jugándolo, que bueno, que como estoy y tal. Pero bueno, la verdad que todo el mundo me ha dado muchísimo apoyo y eso es de agradecer, ¿no? Claro que sí, todo el mundo apoya las aficiones, pero siempre están ahí, sobre todo en los ratos malos, la familia. Ya para terminar, ¿qué te dicen tus padres? Bueno, mi madre y mi padrastro, que son con los que yo siempre he vivido, ¿no? Y voy a nombrar también a mi abuela porque si no me va a matar que no la nombre en ningún lado. Bueno, sobre todo mi madre y mi padrastro, que son los que están ahí siempre el día a día, me dicen que es verdad que están muy feliz porque voy a cumplir uno de mis sueños, porque voy a estar haciendo lo que me gusta. Pero sí es verdad que por otra parte, bueno, yo creo que mi madre se queda triste, ¿no? Porque bueno, no se imagina, son 22 años con ella y no se imagina, pues bueno, llamarme y que yo esté en otro lado o decirme ven a comer y que no pueda, ¿no? Pero bueno, la verdad que por otro lado está muy contenta, los dos están muy, muy contentos por lo que he conseguido, por lo que he trabajado, porque nadie me ha regalado nada, todo lo que tengo lo tengo porque yo lo he trabajado y lo he conseguido por mí mismo, ¿no? Y bueno, y una de las cosas que me dice es que siga, que no me pare, que tengo cualidades para aspirar a muchísimas cosas más. Y bueno, y la verdad que son de los mejores que me conocen y la verdad que les hago caso, ¿no? La